Seguimos con más noticias. Ecuador recibió con mucha alegría a nuestros deportistas paralímpicos que participaron en los Juegos de Río de Janeiro 2016. El atleta no vidente Darwin Castro, junto a su guía Sebastián Rosero, obtuvieron el séptimo lugar en la competencia de los 5.000 metros. El equipo ganó un reconocimiento por su destacada participación. Bueno, la experiencia para los chicos ha sido única, el ser partícipes y representantes del Ecuador en los Juegos Olímpicos Paralímpicos es sin duda un ejemplo para toda la juventud. Como podemos ver esas sonrisas, ese trabajo bien cumplido, sin duda es un orgullo para el Ministerio del Deporte y en general para todo un país. La experiencia fue muy grande porque fue nuestros primeros Juegos Paralímpicos, el primer atleta no vidente en clasificar y poder traer un diploma a nuestro país fue muy grande.